Dentro de las funciones del departamento técnico, ahora sí que podemos clasificar el departamento de bomberos en tres fases. Está el antes, el durante y el después. Antes es la prevención, que es lo que se encarga el área de inspectores. Entonces, cuando solicitamos las medidas de seguridad es para prevenir incidentes. Durante la emergencia es lo que vilmente conocemos como los bomberos, los tragahumos, los apagafuego, que es el combate a la emergencia en sí. Y al final, que es el después, pues viene lo que es la investigación de incendios. En el Departamento Técnico de Bomberos estamos encargados de las funciones de inspección y de investigación de incendios. También tenemos el área de capacitación, que apenas la estamos desarrollando. Dentro de lo que son las inspecciones, pues las medidas básicas que hacemos recomendación a todos los usuarios que tienen comercios, establecimientos, domicilios, ya sean habitacionales o empresariales, la recomendación es pues el uso del detector de humo, los extintores. Si su negocio tiene un horario de operación después de las 6 de la tarde, solicitamos que tengan unas luces de emergencia, la utilización del botiquín. Directamente en la cuestión que es el área de investigación de incendios, han surgido muchas situaciones con nosotros que tenemos que ahora sí que descalificar la escena y no poder proceder a hacer una investigación de incendios debido a que muchas personas desconocen el proceso. Normalmente cuando se atiende una investigación de incendios, pues viene aunado a un documento que manda el Ministerio Público. Es una solicitud de investigación que manda el Ministerio Público a bomberos para que los peritos acudan al domicilio e inicien un proceso de investigación. Muchas veces ese documento se ve retrasado, muchas veces se ve retrasado por el personal, por las condiciones o por la cantidad de trabajo que tenemos. Aquí la recomendación que nosotros hacemos es cuando uno tiene una sospecha de que su domicilio se ve afectado o desconocen las causas, tiene algún tipo de sospecha, pues ahora sí que hacemos la invitación que acudan al Ministerio Público, levanten su denuncia, su querella. Posteriormente la orden llega a bomberos y bomberos acude a hacer la inspección, la investigación de incendios. En el caso de los propietarios, pues les hacemos la recomendación que mantengan su domicilio cerrado, que nadie accese para que no se manipulen la escena y así bomberos pueda determinar con exactitud qué fue lo que sucedió. Dentro del área de capacitación, pues estamos trabajando con los programas de preparación del nuevo personal. En agosto terminamos con lo que fue la Academia de Bomberos. Estamos programando que en marzo iniciemos con la Academia de Bomberos 2022, en la cual vamos a reclutar personal para dar apertura a que haya nuevos ingresos como bomberos voluntarios. Una vez que están en la escena, si el oficial de seguridad pública se encuentra ahí, ellos lo pueden abordar y solicitarlo mediante el oficial. Él va a realizar su documento que le llaman el IPH para que agregue toda la información. Si después de que ya se retiró el personal, la duda nace y no lo manifestó el oficial, pues tienen que acudir al Ministerio Público lo más pronto posible, solicitar la querella para que le llegue la orden a bomberos y bomberos acuda al domicilio. Aquí la recomendación sigue siendo la misma. Una vez que tu domicilio se vio afectado y tienes esa duda, la recomendación es cerrarlo completamente, ver la manera que quede resguardado para que bomberos pueda hacer su chamba.